Hola gente, uno de ustedes me mandó este video para que le haga un análisis y me parece algo muy interesante a pesar de ser bastante corto. Antes que nada les voy a decir los videos que ustedes quieran que analice, me interesa mucho saber cuáles son. Por favor, déjenme el enlace en los comentarios de este video para que yo pueda enterarme de más videos que pueden llegar a estar buenos para hacer un comentario. Ahora, antes que nada voy a decir que siempre que una persona tiene un arma, lo mejor es evitar el confrontamiento, ¿de acuerdo? Si una persona tiene un arma, el arma es un potenciador de fuerza increíble y podés llegar a matar a un ser humano muy fácil teniendo un arma. Así que siempre les recomiendo no empezar una pelea o no continuar una pelea con alguien que esté armado. De hecho, como regla es bueno no meterse en peleas. Pero si alguien está armado, la idea de evitar una confrontación es buena siempre. Ahora sí, veamos el video para lo que ocurre. Bueno, ven que ese hombre saca el machete y lo ataca y ahí está, fue sometido. Ok, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que podemos ver es esto. El hombre primero, cuando saca el machete, empieza a golpearlo contra el suelo. Asumo que eso es para espantarlos. A ver, existe la posibilidad de que sea alguna especie de costumbre o de alguna especie de ritual, pero imagino que eso es para intentar espantarlos. Pero hicieron algo muy bien. No se dejaron, o sea, el tiempo que el tipo usó para espantarlos, ellos lo aprovecharon para cerrar distancia. Obviamente, esta gente, según tengo entendido, son policías, así que no pueden darse el lujo de evitar la confrontación. Así que sabiendo que tienen que confrontar a esta persona armada, lo que hacen es aprovechar el momento que él intenta intimidarlos para acercarse. En ese momento el hombre los ataca a uno de ellos con un corte descendente, de hecho un corte descendente de derecha a izquierda es de los golpes más fuertes que uno puede dar. Y entonces el policía hace algo perfecto. Él no se queda en el rango del arma, no se queda en la trayectoria de la hoja, le agarra el brazo, acerca su cuerpo a una zona segura, básicamente que la hoja pase de largo, y una vez que ya está en una zona segura, utiliza sus caderas para desequilibrarlo, lo empuja hacia adelante y lo tira contra el suelo. Una vez que ya está en el suelo, pueden ir a someterlo. La verdad que este hombre actuó con la cabeza bien fría, no se dejó intimidar, no se mantuvo en la zona peligrosa, se cerró la distancia para que el arma quede más allá de donde él estaba y ya no pueda herirlo, y entonces sacó al agresor de equilibrio y terminó haciendo que se golpee contra el suelo. Una vez ahí, con una movilidad ya seriamente reducida por la caída y el golpe que acaba de recibir, aprovechó esos segundos antes de que se recupere para someterlo. La verdad, fue impecable cómo logró detener a esta persona y creo que valía la pena hablar de esto. De nuevo les repito, siempre, siempre, ante la duda, intenten evitar una confrontación directa con una persona que esté armada. En fin, espero que hayan disfrutado este video y díganme qué videos quieren que analice más adelante, dejando los enlaces en los comentarios. Gracias por ver esto. Chao. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle dedito arriba. También, si puedes y quieres ayudarme, con tan solo una donación de $1 en Patreon, me ayudas mucho. Y puedes seguirme en mis otras redes sociales para ver más de mi actividad. Y tengo un canal en YouTube que está dedicado principalmente a videojuegos. Pochoclo juega, por si te interesan esos temas también. Ahora sí, gente, gracias por ver este video. Saludos.